se quedan con este cuarto lugar. Felicitaciones por todo el campeonato. Sí, la verdad que es amargo perder, pero con esta hinchada está todo pagado. Queríamos darle un triunfo, pero no se pudo. La verdad que es difícil jugar gente de casa y puros niños de 18, 19 años en un equipo que se está formando recién. Y llegamos acá, al estadio, cosa que mucha gente de acá de San Vicente, somos un equipo de San Fernando, nunca ha llegado al estadio. Nosotros lo decíamos, son de San Fernando. ¿Cómo ha sido la tónica, la recibía acá en San Vicente el cuadro de Miraflores? Muy buena, muy buena. Yo creo que cualquier equipo le gusta jugar con nosotros. Somos un rival con gente de casa, como le digo. No se le paga a nadie. Y digno, digno de llegar aquí. Y gracias a todos. Gracias. Sí, linda fiesta acá en el Estadio Municipal. Sí. Mira, tú viste la barra cómo se portó. Es lo único. Juegos artificiales, se juntan ellos con su plata, sin interés del club y nada. La gracia, ¿no? Vale, muy gentil y éxito para el próximo año. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Pedro Aguirre me acogió como si fuera uno más de ellos, así que feliz por eso, feliz por eso. Ahora a ver la final que viene. Lo decíamos que dos equipos parejos también, que ustedes venían de haber jugado la final el año pasado y ser campeones. Sí, el año pasado hicimos el mismo campeonato, creo que fueron detalles este año nomás que no nos dejaron salir campeón, pero felices, armó un buen grupo, son todos jóvenes, así que la idea, ojalá que este otro año sigan ellos, así que muy feliz por ellos. Felicitaciones, se quedan con este tercer lugar. Muchas gracias, la verdad que tuvimos un campeonato muy bueno y al final del campeonato nos faltó la última gota de suerte y bien pudimos sacarlo adelante, así que muy, muy feliz, muy contento por la gente. Se conocen bastante, vienen jugando hace tiempo por lo demás en el cuadro de Pedro Aguirre y en diferentes clubes. Sí, la verdad que acá en Pedro Aguirre tenemos ya una base de jugadores y domingo jugamos casi siempre lo mismo, así que estamos bien conformados. ¿La expectativa ya para el próximo año en esta liga? No, las expectativas son las mismas, lograr el campeonato y si Dios quiere volver a salir campeón. Vale, muy gentil. Muchas gracias. Tenemos las notas una vez finalizado esta gran tarde deportiva en el Estadio Municipal de San Vicente. Lo decíamos, el Pedro Aguirre Cerda obtuvo el tercer lugar frente a Miraflores y el equipo de el cuadro Unión Buenos Aires se adjudicó el campeonato de todo el año frente a Santa Teresa. Por las entrevistas, bien jóvenes, o sea, harta juventud, es decir que si se mantiene pueden ser importantes para la próxima temporada, porque no vi jugadores de mucha edad, sino que bien jóvenes todos, o sea, pueden ser la base de los mismos planteles, ¿no? Así es. Felicitaciones a todos los esos cuatro equipos que llegaron al Estadio Municipal a disputar esta gran final y también felicitaciones a todos los equipos que durante todo el año estuvieron ahí semana tras semana disputando los partidos en las distintas canchas de nuestra hermosa comuna de San Vicente. Así que felicitaciones a todos los equipos. Esta fue la final de la Liga Tagua Tagua. Vamos a hacer, profesor, una pausa y ya estamos de regreso con el último bloque de nuestro programa. Noticias de General Velázquez, bueno. Para que usted vaya ahí esperando, vamos a contar en qué está esta formación que tiene que hacer General Velázquez, Sociedad Anónima, cómo le fue con el estadio, con la reunión con el alcalde, mucho de eso y más también vamos a comentar en el próximo bloque de TVO Deportes. Vamos y volvemos.